Hola, me llamo es Malcolm Ian Cross de Slam City. Saludos para Bizarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los tebeos prácticamente de los kioscos. A mí, como me gusta mucho el cine y una vez oigo podcast de videojuegos y oigo un montón de cine. Y creo que 500 pesetas dos días, 3 euros un par de días o 3. Entonces. Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tenéis una carilleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Baloncesto, bienvenidos al espectáculo. Como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, supongo que lo conoceréis todos. Es la segunda parte de OutRun. Sega Rally para Sega Saturn. Cerraremos el programa con Brácula de nuevo y su Rescuezo Fractalus para Amstrad CPC. Bueno, hola a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Microjugones. Hoy vamos a tratar Wonder Dog de Corey Design. Corey, ya sabéis, la gente del Tomb Raider, de los Chuck Rock, del Premier, de yo qué sé, tienen muchas joyas en Amiga, aunque realmente lo más conocido de ellos posiblemente sea pues precisamente ese Tomb Raider, son la gente que se sacó debajo de la manga ese personaje. Y este Wonder Dog de Amiga, juego que yo desconocía completamente hasta que me tocó pues jugarlo un poco y revisarlo para un programa de Mega CD del Fanboy Podcast. Está muy bien, es un plataformas que está muy bien. Yo no sabía de su existencia aquí en Commodore Amiga, así que yo nunca lo he visto. Lo voy a probar ahora con vosotros y a ver qué tal resulta, si es mejor, igual o peor que el de Mega CD. Pero el de Mega CD me dejó muy buen sabor de boca. Se trataba de avanzar el típico plataformas que tiene diferentes mundos y en cada mundo está dividido en subfases. Cuando llegas al final de un mundo te da una clave para que puedas continuar desde ese mundo, que no tengas que repetir y volver a hacerlo todo desde el principio, ¿vale?
Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Microjugones. Hoy vamos a tratar Wonder Dog de Cory Design. Wonder Dog es un plataformero que yo desconocía hasta hace bien poco porque me tocó revisarlo y jugarlo en Mega CD. Entonces, buscando información, me doy cuenta de que existe para Amiga, y yo es un juego que no conocía en la época. No sé si vosotros, los que seáis amigueros, lo conocíais o lo jugasteis, pero yo lo desconocía tanto en Mega CD como en Amiga. Yo tengo un vídeo grabado en Mega CD, no sé si el vídeo lo veréis antes o después de que salga este segundo programa de Microjugones, pero el caso es que Mega CD está muy bien, está muy bien. Cory Design ya sabéis que son muy famosos por su Tomb Raider, pero también tienen otras cosas como Premiere o las dos partes del famosísimo plataformero también Chuck Rock. Esto, como digo, es un plataformero que me dejó muy buen sabor de boca en CD. Es lo típico, consiste en pasar mundos, ¿no? Y cada mundo a su vez está subdividido en subfases. Cuando llegamos al final de un mundo se nos da una password que veis aquí para introducir la password y no tener que empezar desde el principio, cosa que es muy de agradecer. Manejamos a un perrete, ya lo veréis ahora, que se tiene que ir abriendo camino por ahí entre multitud de enemigos y plataformas. Yo voy a descubrirlo con vosotros por primera vez ahora en su versión Amiga. Ya digo, ya jugué a la de Mega CD y está muy bien, es un juego muy bien, muy asequible, que te deja avanzar desde el principio y no lo sé, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle aquí al play. Bien, esto de momento es todo igual, empieza en primer mundo. Hostia, pues tiene... Claro, aquí se salta el botón de disparo. Puedes cargar... ¿Veis ahí abajo las estrellas a la derecha? De menos a más, si lo dejo apretado, pues carga y lanzamos la estrella. Bien, gráficamente... Uf, coge una velocidad. Hay que coger estos huesos, pero realmente... No sé para qué valen. Aquí no te los indica lo de las alas y los huesos, pero en Mega CD sí que te los indicaba, pero no sé realmente para qué valen. Vamos a ver, porque al no jugar... Uf, se mueve mucho más rápido que en Mega CD, ¿eh? Eso ya es lo primero que se nota. Es difícil de controlar el salto por las plataformas. Ahí llegamos a una zona secreta, efectivamente, igual que en el de Mega CD. Quizá los gráficos o los colores estén un poco más currados en Mega CD. Me da la sensación. Aún así, luce más que bien aquí en Amiga, ¿eh? ¿Veis qué perretes nos salen ahí de enemigos? Las alas son como para volar, pero claro, aquí yo no sé. Yo podría dar un salto... Vale, si lo dejo apretado, es que aquí se salta dando hacia arriba. Algo pasa que ha actualizado al nuevo sistema de Apple. ¿Veis? Aquí la... Para no empezar desde el principio. Se mueve muy rápido. Esto parece el Sonic. No se movía así en Mega CD ni de coña, ¿eh? Le bajaron la velocidad, pero considerablemente. Esto es plataforma, yo creo que se podían mover hacia arriba y hacia debajo. Los huesos, ya digo, ignoro para qué valen. Salían también en el de Mega CD. Y no sé para... Para qué pueden valer.
Ay. Joder. Pues... acabo de morir. Es que me están dando madera porque entre que el disparo es como es y el muñeco se mueve a la velocidad de la luz, como podéis observar, yo creo, sinceramente, esto está muy bien. Veis que luce gráficamente de puta madre y... Vamos a darle madera a este. Veis que luce gráficamente muy bien. El sonido, si me callo, es muy bueno, es muy bueno, es casi tan bueno como el de Mega CD. Nada que envidiar, de verdad. Joder, topo. Pero ahora sí, yo creo que el muñeco es bastante incontrolable. Yo recomendaría quizá jugar al de Mega CD. Igual os recomendaba eso, jugar al de Mega CD antes que a este de Amiga. Joder, es que aquí te machacan los tíos, ¿eh? Te machacan los tíos, una cosa espectacular. Aquí está el torbellino este que lo pillas y debe de ser... Uf, aquí es que para controlar los saltos... ¡Ah! Ahí veis, para entrar en el área secreta. Se trata, como veis, de un plataformas clásico completamente. En el que hay que explorar. Llegar a plataformas cada vez más alto. Ningún misterio. Ahora eso sí. ¿Veis la representación del chucho? Es verdad, ahora cogí las alas y salía como quemadete. ¡Oh! Vamos allá. Bueno, aquí se ve que hay que ir hacia atrás. Que si no, no nos vamos a comer. ¡Oh! ¡Qué jodido de cojones! Fijaros cómo se mueve. Para que veáis lo que se podía hacer con una Amiga. Un Amiga 500 en este caso. So, ya me cae. Y claro, ya no puedes acceder. Estas plataformas en Mega CD subían y bajaban. Yo no sé aquí si es que no tiene ese efecto hecho o... No sé. Oye, fijaros ahí. Que no sé si es un fallo gráfico. ¿O qué? ¿Cómo me subí ahí? ¿Eh? Fijaros ahí. ¡Ay! Llego a un área secreta. No recuerdo de haber visto esto. Claro, pero ¿cómo? Si me caigo abajo. ¿Cómo llego ahí? Qué cosa, tío. Y este icono nunca lo cogí. Se queda ahí el tío como sobado. Uf. Necesitaba unas alas. Como agua de mayo. Necesitaba unas alitas de pollo, pero ya. Ahí las tengo. Ahí veis que recupera el perrete su forma original.
No sé para qué valdrán esos que salen en todos lados. Y en Mega CD te los indica los huesos, ¿eh? Te va indicando todos los huesos. Voy a coger las alas. Todos esos huesos que vas cogiendo, te lo va indicando el número de ellos que tienes, pero no les llega a encontrar utilidad lo que jugué y lo que avancé. Bueno, avanzamos a otra zona más. Y creo que eran tres zonas y pasábamos de mundo. Creo, ¿eh? Existe un... Bueno, Myth Boss, míralo, te lo voy a traer ahí. Existe un jefe aquí ahora. Un jefe de mitad, pero este no es el... ¿Veis los efectos estos rotando la cabeza? Joder, es que si me aproximo a él... Mucho... ¿Veis que patina? Ahí está. Existe otro jefe más, ¿eh? Que son... No me acuerdo, son dos bichos que salen... No me acuerdo exactamente qué eran. Dos bichos que van por ahí volando. Ah, sí, con unos globos. Con unos globos y hay que estallarle los globos. Estallarle los globos para que vaya abajo. ¿Veis que aún así... Bueno, ahora justo acabo de morir. Que el juego que es benévolo y que nos deja avanzar... Bastante, ¿vale? Dentro que cabe, dentro de la dificultad que posee, pues... Que el muñeco se mueva a esta velocidad de vértigo, porque es dar un poco a la derecha y veis que enseguida, imaginaros cuesta abajo, es que es al más puro estilo Sonic. Si creíais que el Sonic iba rápido, pues creo que estabais equivocados, porque rápido es esto. Oh. Y por ahí seguro que se puede pasar. Seguro que se puede pasar. Pero ya digo que en Mega CD, como visteis o vais a ver en el vídeo del juego en Mega CD, se puede... Estas plataformas es como que suben y bajan. ¡Ay, la mofeta! Sí, esto sale también en Mega CD. Uf, tirando unos pedetes ahí. ¡Qué grande! Oye, pero no me negaréis que el Wonder Dog este que luce mal, ¿eh? Joder, es que... Pues nada, hasta aquí llega mi participación en Wonder Dog. Bueno, que lo sepáis, uno de esos juegos... No lo sé si famosos, por lo menos para mí, puedo decir que es uno de esos juegos clandestinos. Clandestinos porque yo realmente no conocía su existencia hasta que vi la versión para el CD de Sega. Y luego, al comprobar que existía también para Amiga, flipé en colores porque parece muy raro que este juego no lo haya catado en la época. Además, ya sabéis, veis ahí que es del 93. Este tipo de juego, los plataformeros, se llevaban muchísimo y pegaban muy fuerte. Y realmente no entiendo por qué no llega a jugarlo, pero bueno, el caso es que lo he descubierto ahora en pleno 2014 y bienvenido sea. Bueno, chavales, os dejo y voy a seguir dándole un poco de matraca a este Wonder Dog. Adiós. Buenas, hoy os traigo un juegazo de Amstrad CPC. Me ha parecido bien traer este juego porque había que quitarse la espina de Low Round del pasado Microjugones, que si no lo habéis visto, pues os invito a verle. Este juego se llama Super Trux. Es de 1989, de Elite. Elite, pues que la conocemos de otras conversiones, pues de conversiones arcade, pues como Ghosts and Goblins, ahora que me viene a la cabeza, Ikari Warriors, Commando, etcétera.
Entonces la gente dirá, un round era este juego, os va a quitar la espina, vamos a verlo porque tiene algunos elementos, es muy parecido a los round, pero tiene algunos elementos que le hace muy interesante. Y luego tiene personalidad propia. ¿Por qué? Porque manejamos un camión. Yo este juego lo tengo original y claro, yo le compré en su día de las típicas. Yo compré en telejuegos en el centro Mail y yo sobre todo lo que compraba era de estas expositores que había en las papelerías, en los centros comerciales y en tiendas de electrónica que había, tú les dabas la vuelta y había, por ejemplo, Spectrum, Aztec y Commodore y MSX. O les había mezclado. Entonces veías, si el tío se enrollaba, le decías, oye, quiero ver esto, pues veías lo de atrás. Lo de atrás que te venía una pequeña descripción, una pequeña pantallita, que lo hemos hablado en el canal, que algunas veces eran un poco cabrones porque te ponían una pantalla de Amiga, una pantalla del arcade, si fuera un arcade, y entonces tú te flipabas mucho y luego llegabas y descubrías que aquello no correspondía. Y vamos, a mí me llamó la atención porque en la carátula aparecen dos camiones de la época, lógicamente. Yo no sabía que había carreras de camiones, son en el 89, me pillan con 9 años, yo no sabía que había carreras de camiones y tampoco esperaba mucho. Además, yo cuando llegué a casa, pues vi la pantalla trasera, la pantalla trasera de la versión de Aston CPC, la pantalla de muestra del cassette, es del Spectrum. Y ya me vine abajo, digo, hostia. Pero ya cuando vi la pantalla esta de carga y me puse a jugar al juego, dije, esto, digo, es una maravilla, está muy bien. Mucho más no os puedo comentar porque las inscripciones no vienen nada. Nos quejamos a fecha de hoy y tal. Digo, los juegos no te se explica nada, pero bueno, tienes un tutorial. Aquí no te explica nada porque hay cosas que son interesantes que las vas a aprender al aire. Aquí, como mucho, te vienen las prestaciones del camión. Bueno, una introducción tipo historieta para hipearte. Y como mucho te comenta que tiene nueve fases, entre ellas Bruselas, Vosges, Venecia, Roma, Pisa, París, Madrid y Atenas. Yo apenas he visto ninguna. Es muy muy difícil este juego, muy muy difícil, pero bueno, el reto está ahí. Y nada, no nos vamos a demorar mucho más. Decir que para que le interesen otras versiones, por ejemplo, en la cinta pone el nombre del juego Super Trucks y pone Spectrum, Amstrad y Commodore. Yo para MSX o para otros sistemas Amiga de Atari no sé si estará. Vamos a ver esta versión de Amstrad. Bueno, pues vamos con ella a ver qué nos depara este Super Trucks. Y vemos arriba, ya vemos aquí, empezamos en Londres, vemos que como la conversión de un round, esto es más rápido, es mucho más rápido y es muy parecido. La animación del camión es súper chula, vemos cómo se mueve de lado a lado y el scroll cumple muy decentemente. Lo que vemos derecha e izquierda pues son obstáculos que, claro, si chocamos pues el camión se para, y esto es con contrarreloj tipo RAM. Vemos las vallas publicitarias, look al sell. Yo no sé si esto tendría licencia de algún tipo, se lo pasaron por el forro, porque era muy típico que coger pues estos logotipos de empresas y tal y pasar de ello olímpicamente, pero bueno, aquí me parece descarado, algo debía de haber. Y arriba pues se nos indica con señales por lo que nos vamos a encontrar, obstáculos y demás. Bueno, empezamos por Londres. Vemos cómo está, se ve al fondo el Big Ben, supongo que sea eso. Y aquí, como en este juego, en el All-Round, tienes varios caminos. Nada, esto no tiene ni marcha corta ni larga, hay que ir tirando para adelante y el camión. Vemos cómo los montículos, cómo pasa el scroll,
cómo se mueve muy muy bien. A su justa medida, ni muy rápido ni muy corto. Y este juego es un reto. Claro, yo el otro día enseñé el All-Round en otros microjugones y la gente a lo mejor dice, bueno, pues estos ordenadores no tenían juegos buenos de condición, sí que les tenían, porque van a salir a la palestra un montón de ellos veloces y que se pueden jugar perfecta. Ahora vemos que nos indica dónde quieres ir, Bruselas o París. Pues vamos a ver si llegamos, a ver. París. 7, 6, 5, 4, por lo menos para lo que lo veáis. Vemos cómo cambia el escenario. Aquí en la versión de cinta había que haber puesto la cinta a correr y cargar de nivel, multicarga, una putada, pero bueno, es lo que había. Y vemos los logotipos Pirelli. Y vemos al fondo por la Torre Eiffel. Torre Eiffel, o como se diga. Yo creo que es un juego que está muy muy bien. Yo le eché muchas horas, pero soy un paquete. Aquí nos indica otro camino. ¿Qué prefieres? ¿Manchas de aceite o pues mira, San Mateo por las manchas de aceite? Digamos que te deja elegir un camino dentro de la fase. Claro, en el otro pues serían colinas que tendrías que pasar. Aquí pues hemos elegido manchas de aceite. No creo que pasemos el nivel. Alguno dirá, menudo paquete que estás hecho. Sí, pero es que este juego, ya te digo, yo le eché muchas horas de pequeño y era muy difícil. Pero muy, muy adictivo. Y que gráficamente, sobre todo, es una chulada. Bueno, yo creo que de aquí no vamos a pasar. Se acabó los obstáculos. Vale. Aquí también, como te arrimes un poquito a la derecha, ya pillas los carteles. Que esa es la puñeta. Mira, nos indica en rojo que no vamos a llegar. Turn out, game over. Y básicamente es esto. Voy a intentar echar otra partida para que ya, es un juego que está muy bien, pero que es muy difícil. Vamos a intentar echar otra partida para ver el otro camino que había, a ver si nos deja. Vemos aquí el mapa, pues como nos indica dónde empezamos y las diferentes fases que hay, que se ven por los edificios de diferentes países, etcétera, y demás. Vamos a ver si esta vez será mejor. Super paquete al poder. Estos juegos, es que muchos juegos dicen, no, es que el Einstein con los scrolls dependía de la pericia del programador. Aquí hay cosas que son impepinables. Había gente que te cogía un juego y te hacían un scroll de la hostia. Fluido tal, no sé qué, y había otra gente pues que sí, te podía hacer un juego gráficamente muy bueno, pero que se arrastrase el Einstein. Y eso y todos los ordenadores, igual había truquillos que el que sabía programar y el que sabía hacerlo, pues lógicamente eso, o una de dos, o se podía subsanar, o se podía por lo menos paliar. La putada es que no tiene musiquilla en game. Eso sí que no.
porque al principio tiene una tonadilla de para elegir nivel que está muy chula. Y luego el efecto de cuando chocas, pues como saltan los cachos de cartel y eso, pues está bien. Mira, el efecto de humillo que tiene el camión. Vamos a ver. Y vemos Bruselas. Esto a lo mejor, porque he intentado buscar información y tal y no he encontrado nada. Esto a lo mejor pasa que tiene un camino fácil y uno difícil. Ni puta idea. Mira, aquí por lo menos vemos lo de Dunlop. Yo aquí me da a mí que esto tenía que tener licencia por ahí. Porque es que si no, no puedes meter ahí 20.000 marcas y quedarse tan panchos. Encima marcas tan conocidas, lógicamente. Y ahí vemos, pues, Bruselas, pues, la atracción turística o la característica de Bruselas, que es la especie esa de noria que tiene o algo por el estilo. Ahora elegimos izquierda accidentes o derecha tirar para adelante. Tirar para adelante, que tiene su peligro también, porque el juego nos va metiendo obstáculos cuando a él le da la gana. Vemos aquí también que como en las otras fases que hemos visto antes, mira, nos ha metido ahí neumáticos porque la verdad. Pero bueno, que vemos que en otras fases que el colorido cambia, utiliza los 16 colores de Alaska en este juego maravillosamente y no se nota. Yo aquí no noto un pixelaco ahí excesivamente gordo. Si se puede notar algo así, serían los escenarios del fondo, pero que básicamente se ve lo que quiere interpretar el juego, que son que te des tu cuenta de que estás pasando por Londres, por París, etcétera. Pero lo que es el camión, la carretera y eso, perfectamente sabes en todo momento dónde vas. No hay elementos confusos. No voy a llegar. Es que este juego no perdona ni una. Lo de siempre, si hubiera sido un poco más difícil, un poco más fácil que me diga, pues hubiera estado mejor. Dame a ver. Bueno, y nada, para terminar el vídeo, pues nada, echarle una partidilla, a ver qué os parece, poner en los comentarios si os ha gustado o no y qué preferís, si la conversión que vivo en el Automic Jugones de All Round o este Super Tux. Yo creo que este Super Tux supera bastante esa conversión. Ojalá que esta gente hubiera hecho la conversión de Durán porque hubiera salido algo mejor. Así que nada, con esto y un bizcocho, mañana más, hasta las 8. ¡Hasta luego! ¿Qué tal, microjugones? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí dentro de microjugones. Y hoy nos vamos, ahí ya lo veis ahí abajo, 94-95, mediados de los 90, de la mano de Sega, con fallos gráficos a Sega Rally. ¿Por qué fallos gráficos? Porque esta emulación de Sega Saturn, este Sega Rally es para Sega Saturn, se hace a través de OpenEMU y concretamente del Core o del emulador Yabuse, y tiene, bueno, determinados fallos que aún da, veis ahí que no muestra correctamente las historias, pero aún así el juego es completamente jugable, doy fe de ello. Y vamos a ver, pues uno de los juegos más míticos de Sega, de carreras, de lo que es la Sega de los últimos tiempos. Si echamos la vista atrás, lógicamente los más famosos serían Outrun y el Super Hanon, ¿no? Pero si vamos un poco más adelante, si os pidiera que citarais dos títulos de carreras de Sega, pues seguro que me diríais este y el incombustible Daytona USA. Bueno, hoy vamos a ver Sega Rally. Vamos a jugar unas partidillas. Una partida, vamos a darle a esta.
Como siempre, ya sabéis, OpenEMU y mando de PlayStation 4 va de puta madre. Vamos a jugar en arcade sin más, Time Attack, ya veis ahí, dos player battles, supongo que será, no sé si se podrá jugar en la misma pantalla o será con el tema de unir dos consolas. Sega Saturn, vamos a darle aquí, arcade, Championship. Aquí, vale, venga, es automático, por supuesto que yo soy un paquete. Sega Saturn, como digo, que ya sabéis, consola de Sega que duró muy poco en el mercado. Vamos a poner que se vea el coche. Duró muy poco en el mercado, sobre todo el empuje que tuvo, pues, como todos sabemos, PlayStation. La primera PlayStation vino y arrasó con todo, con Sega, con Nintendo, con su Nintendo 64, con todo. No tuvo rival y lo peor de todo es que a la generación siguiente menos rival tuvo con la salida de PlayStation 2, aunque muchos optamos también por la Xbox original, pero lo cierto es que Sony copó todo el mercado durante esas dos generaciones de consolas. Dicho esto, yo nunca tuve una Sega Saturn, nunca conocí a nadie que tuviera una Saturn para poder ir a jugar a casa de él ni nada por el estilo, y simplemente la conozco a través de emulación, que he empezado a emularla, pues bueno, no hace tanto. No hace mucho ponía un vídeo, joder, ahora con tantos vídeos que hago ya ni me acuerdo. Bueno, Finish. Bueno, Sega Rally, como veis, es el típico juego de, como si fuera un Outrun, pero de rallies, ¿vale? Es un juego en el que tenemos que ir avanzando, tenemos ese tiempo, ahí veis 35 segundos. Y hay que conseguir llegar a los checkpoints antes de que se nos acabe el tiempo si queremos seguir avanzando. Veis que tiene, poneros en perspectiva, y tiene unos gráficos y unos detalles como esas palomas elevándose desde la carretera, muy buenos esos detalles. Estamos en un juego en 1995, estaban empezando las 3D y ojito, porque la Saturn era una consola preparada más para las dos dimensiones que para las 3D, como lo estaba preparada la consola de Sony. Aún así, se podía sacar bajo la manga esta virguería de juegos que, la verdad, no tienen mucho que envidiar al arcade original en el que está basado. Uf. Bueno, aquí supongo que los efectos estos de que no salen aquí el barro y todo eso, supongo que estarán mejor hechos en un emulador que vaya bien, pero bueno, así es lo que tenemos. Pues no llego, gente, no llego, estaba ahí la meta. Echaremos otra partidilla, podéis poner en los comentarios que os parece juego u otros, y de los que veáis aquí en Microjugones, daros las gracias también por seguir el espacio. Vamos allá. Vamos a jugarnos otra partidilla. Vamos a probar ahora con el otro juego. Con el otro coche. Con el Toyota, ¿no? El otro era el mítico Lancia. Yo juego con la cámara de fuera, aunque en los juegos de carreras de hoy en día me gusta jugar con la cámara interior, pero la que se ve el volante y demás, en plan simulación total. Me gusta jugar con esa cámara porque le da muchísimo más realismo. Esta cámara sí, que se sacó debajo de la manga y que le dio tanta caña a juegos como el Ridge Racer, no me acaba de gustar el que vaya tan apegada ahí al suelo, aunque es verdad que
la sensación de velocidad cambia por completo. Al ir tan apegado, parece que vamos petadísimos, ¿no? Pero yo no me acostumbro a jugar con ella y... Pero si tuviera ya la cámara esta que digo de dentro, ya sería la caña, ¿verdad? Estamos hablando de juegos de las 3D prehistóricas. Aunque hay que recordar que muchos que a lo mejor seáis... Ahí estamos en la primera fase, no tiene checkpoints ni nada. Muchos que a lo mejor seáis más jóvenes y estáis viendo este vídeo, no pensar que las 3D empezaron con PlayStation, con Sega Saturn, Nintendo 64, ni nada por el estilo, porque estaréis más que equivocados. Las 3D han existido prácticamente desde toda la historia e inicios del software. Tenemos juegos como el Rescue of Fractalus de Lucasfilm Games, no se llamaban ni LucasArts, se llamaban Lucasfilm Games, que ya son en perfectas 3D. Tenemos la técnica Free Escape de juegos como Total Eclipse, Caster Master, en ordenadores que corrían, o sea, ordenadores de 8 bits que corrían estos juegos de manera magistral. Vale que no son así, no eran polígonos texturizados ni nada por el estilo, no os imaginar nada por el estilo, pero las 3D existen desde siempre. Sobre todo se usaban simuladores de vuelo, simuladores de barcos y cosas por el estilo que también había en esos ordenadores de 8 bits. Pero aún así sí que es verdad que la época esta de los polígonos texturizados y demás, cuando más fuerte pega y cuando explota completamente esa media de los 90 con la llegada de todas estas consolas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Llegué ahí! Por los pelos. Bueno, vamos a avanzar otra fase más. Y ahora ya sí, hasta donde lleguemos. Bueno, montaña. No sé cuántas fases realmente tiene este juego, pero al ser juegos que vienen de arcade, no creo que tenga muchas. Un juego que me gusta mucho en Dreamcast, que algún día lo tengo que traer por aquí, si puedo emular la Dreamcast de alguna manera, es el 18 Wheeler de camiones, y es un juego que apenas tiene, yo no sé si son 3 o 4 fases con sus respectivos checkpoints, pero un poco más, vamos, se acaba en un suspiro. ¿Veis cómo generaba? Bueno, ya no avanzamos más. ¿Veis cómo generaba polígonos? La carga poligonal, nada de eso, de una distancia de dibujo potentísima. Pero Sega Rally es un clásico. Es un clásico que si nunca habéis jugado debéis de probar, aunque sea a través de emulación como yo hice, debido a que no tengo Saturn ni la voy a tener, ni conocí nunca a nadie que la tuviera. Así que nada, gente, que nos vemos en el siguiente vídeo en el canal, así que gracias por seguir Microjugones, gracias por seguir el canal y gracias por vuestros comentarios. Adiós. Vamos con un clásico de 1984 de Lucasfilm Games. Lucasfilm Games es la mítica LucasArts, pero primero se llamó así. Si no sabéis qué empresa hablo, pues LucasArts pues es la empresa de Monkey Island, Mania Mansion, San Amas, Indiana Jones and the Pit of Atlantis, etcétera, etcétera. Y un montón de juegos más que me quedan en el tintero. Pero empezó en el mundo de los videojuegos sobre esta época, 1984, y lanzó una serie de videojuegos bastante interesantes. Estos videojuegos, este en particular, se lanzó para un montón de plataformas, incluidas las consolas Atari. Yo lo conocí en un pack que tengo por ahí, que viene juegos como este, Rescue of Fractalus, Colonies Reef, Daedalon, Valbracer. Vamos a ver poco a poco algunos de ellos que me resultan a mí bastante interesantes y que tenían unos conceptos muy chulos para su época. Tampoco vamos a ver el sumum de los videojuegos, son muy antiguos y bueno,
Yo en este en particular le di bastante porque el concepto es bastante sencillo. Hay una guerra en Fractalus y nosotros somos una especie de nave de rescate. Debemos de rescatar a pilotos caídos. Esto es una especie de simulador. Vemos la cabina desde dentro. Y bueno, tenemos disparo además. Y la misión es rescatar pilotos. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí en el nivel, elegimos nivel de dificultad. Pues en el nivel 1 va a haber pocos pilotos que rescatar y pocas complicaciones, pero a medida que va subiendo de nivel, pues hay platillos volantes, hay marcianetes en vez de que te engañan, en vez de rescatar un piloto que viene, es un marcianete, etcétera, etcétera. Vamos a probar con un nivel intermedio para ver el juego qué tal es. Pues pinchamos y vamos con él. Esto se supone que estamos en una nave nodriza. Yo cuando era pequeño, pues esto te hacía echar la imaginación a volar y creías pues que estabas en, yo qué sé, en el X-Wing del mítico Luke Skywalker. Ahora lo que vamos a hacer es como que nos posamos en el planeta. Bien. Mira, ya tenemos uno por ahí. A ver si no se nos pasa. Mira, estamos aterrizando. Y si veis el dispositivo, ahí, ese punto sería la nave que tenemos que rescatar. Bien, nuestro piloto no va a venir si tenemos los sistemas encendidos. Y si no, le abremos la puerta. Sistemas encendidos, que significa que tenemos también escudos encendidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apagamos el sistema, que ahora le vamos a apagar. Piloto viene. Puede pasar dos cosas: que sea un piloto, que sea un marciano, que nos engañe. Vemos al piloto. Y el piloto nos dará una serie de toques. Pues le abrimos la puerta. Y el piloto ha entrado. Vale. Despegamos de nuevo. Tenemos que encender los sistemas. Y otra vez. Pues le damos el propulso. Vemos que es pues una especie de simulación muy basicota. Hacemos disparo porque en niveles superiores nos aparecerán platillos volantes, que es el altímetro y tal. Esto en su época, pues claro, esto te hacía volar la imaginación. Ahora pues vemos lo que es muy básico. Y básicamente nuestra misión es una misión de rescate. Pues vemos el siguiente. Y hasta que no nos indique ahí qué tal, en la parte derecha que podemos aterrizamos. Ahora mismo nos están disparando pues de una torreta. Apagamos el sistema, prende el piloto. La abrimos. Vale. Ok. Pues vamos para arriba otra vez. Y vemos a ver qué narices nos está disparando. Ahí. Y ahí vemos que nos pasa platillo volante. Pues pasamos del automóvil. Y básicamente el juego es esto, es una misión de rescate. Abajo, mira, nos indica que hay otro piloto ahí. Y otra torreta, pues que los está disparando. Esperemos. Claro, estos niveles inferiores de dificultad pues no pasa. Vale.
apagamos sistemas, abrimos la puerta, el piloto viene. Ok, y ya además nos da energía. Vale, encendemos los sistemas, subimos para arriba. Y ya está. Otro piloto. Claro, también hay que tener cuidado con las montañas y demás, porque si no... Ahí, vamos a aterrizar. Otro platillo volante que viene. Que viene y como viene se va. Piloto viene. Es importante que no abramos la puerta antes de que venga el tío llame, porque puede ser un marciano. Ahora podemos o seguir jugando estilo libre o irnos a la nave nodriza. Le damos a la B. Filibusters, que sería que vamos hacia, que vamos a la nave principal, que es como un salto espacial o como lo queráis llamar. Aquí es como que estamos entrando. Acabamos el nivel y subimos de nivel. Vamos al siguiente. A ver si vemos un marcianete que la verdad que es muy chula la animación. Yo ya repito que en mi infancia jugué bastante a esto porque dejaba lugar a la imaginación, porque básicamente en las instrucciones no había ningún tipo de nave ni de dibujo y tal, y te creías, pues yo que sé, que era el dibujo de que es la nave de un X-Wing o una cosa de esa. Uf. Vemos que hay una nave enfrente nuestro. Vale, tampoco es bueno ir muy rápido, porque si vamos muy rápido no aterrizará automáticamente la nave nuestra. Vamos acercándonos. También tenemos que tener cuidado de no apretar el disparo, porque fundiríamos la nave aliada. O sea, la destruiríamos con el piloto dentro, claro. Ahora aterrizamos. Apagamos los sistemas. Y vemos a ver quién se aproxima a la nave. Vale, le abrimos la puerta. Ok, sistemas on. Y le damos otra vez. Y yo he visto una nave cerca de esta. Ahí a la derecha. Vamos para allá, a ver qué nos encontramos. Vale. Apagamos los sistemas para que el piloto, para decirle, oye, que tengo los sistemas apagados, puedes venir. Y a ver qué sorpresa nos encontramos aquí. Vale. Los sistemas son. Le damos otra. Y me parece que tenemos otra justo enfrente también. Vamos a tener suerte.
¿O era la nave de este último que hemos recogido? Un platillo volante. Lo hemos destruido. Hay que tener cuidado no chocar contra él, porque si no la liamos. Y nada, vamos a ver si damos un poco más de gracia. Ahí hay una torreta enemiga que parece un huevo kinder. Ahí la hemos destruido. Claro, a medida que subimos de nivel, pues nos van a salir más torretas, más... Vale. Disminuimos la velocidad. Vamos a aterrizar, a ver. Tiene que parpadear lo de la derecha. No parpadea. Nada, pues tiramos para adelante. Porque si no, nos va a decir que el piloto está demasiado lejos. Vale, aterrizamos. Sistemas off. Piloto en ruta. Vale, abrimos la escotilla. Sistemas on y le damos ya. Claro, a medida que elegimos el nivel del juego, pues hay que rescatar más soldados y el juego se complica. Yo creo que esto particularmente no tiene final. Yo en su día no, era como era jugar por jugar, hasta donde llegabas, pasabas el rato y poco más. Como ya digo, lo que es la imaginación hacia el resto. Aquí debe de haber uno. Otro platillo volante. Vale. Claro, no podemos. Ahora nos dice que podemos subir hacia arriba. Pues le apretamos el Firebuster, pues que será una especie de turbo para salir del planeta y llegar al planeta, a la nave nodriza. Vamos a intentar ir a un nivel superior. A ver si nos sale, en vez de un piloto, a rescatar un marcianete malo. Nivel 5. Bonus point. Vale, sube de nivel. No, le he dado yo. Nivel 4. Yo no sé cuántos niveles tenía este. No te deja subir más. Bueno, pues haremos el gameplay, pues hasta que encontremos a un monstruito de esos. O sencillamente nos maten y ya está. Tampoco para no alargarlo mucho, porque el concepto básicamente ya lo hemos visto. Mira, hemos empezado bien. Ahí. Aterrizamos. Ok. Apagamos sistemas. Piloto en marcha. Le abrimos la puerta. Hay que tener cuidado, porque si el tío está golpeando fuera, nos dice ya Mothership. Bueno, pues nada. Sin disparo.
A lo mejor hemos ido al mismo nivel que antes y se queda guardado, no sé. Bueno, veremos. Nivel completo. Nivel 6. Vamos a ver. Bueno, aquí vemos cómo aterrizamos en la superficie del planeta en una super animación. Pero bueno. Y lo que íbamos diciendo es que si el hombre está golpeando, el piloto que vas a rescatar está golpeando la puerta y no le abres, como pase, me parece que son unos segundos, muere. Si encienden los sistemas, que es como que levantan los escudos, muere también, o sea que hay que tener cuidado. Ahí vemos uno. Ahí, aterrizamos. Apagamos los sistemas y vamos a ver qué nos ocurre. Vale, abrimos la puerta. Y ok. Nada, yo creo que vamos a rescatar al último y cerramos aquí el gameplay. Ya comento, cuando rescataríamos a otro piloto, veríamos el piloto que viene, si es un marciano, empieza a golpear lo que es el cristal y le parte. A que chocamos contra la palestina. No. Aquí vemos pues que ya hay más torretas, poco a poco va metiendo pues más torretas, más platillos, entonces lógicamente el juego se va complicando. Tampoco es un juego que tenga una adicción ahí, pues poco a poco. Ahí vemos otra. Hay que tener cuidado. No chocarnos. Vale, aterrizamos. A ver qué nos encontramos. Claro, lo del tema de que te salga, en vez de un piloto amigo, que te salga un marciano enemigo. Vale, la abrimos. Y yo creo que lo vamos a intentar la última vez y ya lo dejamos. Vemos otra nave que está justo al lado. Lo intentamos aquí. Porque el concepto del juego y las nociones es muy básico y es muy sencillo. Tampoco es una cosa muy complicada. Lo único que aquí vemos, pues cosas que empezaban ya a jugar con el tema de la simulación, etcétera. Nada. Bueno, y aquí lo vamos a dejar porque si no se va a alargar mucho el gameplay. Este es el juego, es decir, hay que rescatar pilotos. Lo único que a niveles,
a medida de que vas avanzando subiendo de niveles, esto se va complicando, porque salen más naves, más platillos volantes, más torretas de disparo, y sale el inconveniente de que no sabemos si es un piloto amigo o si es un marciano enemigo. Entonces hay que jugar con la historia de que rápidamente, si es un marciano enemigo, antes de que nos destruya la cabina de nuestra nave, pues encendemos los escudos, los sistemas, y se desintegra. Y así que nada, esto es Rescue en Fractalus. Espero que os haya gustado el vídeo y un saludo. Adiós.